Кирилл Сафонов. Вера Баханкова. Apártense. Valery Davidovich. Anton Sinchenko. Cámara, Dmitry Plusnin. Escenógrafo, Georgi Michri. Ven con nosotros. Déjame. Músico. Deja. Vitaly Mukonyai. Déjame en paz. El padre os hará rebotar por las paredes. Director del montaje, Henry Ken. Espera, ¿a dónde me llevas? Productor creativo, Alexei Rybin. ¡Que miran! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame, haces daño! ¡Suelta! Iré sola. ¡Apártate! ¡Estás loco! Solo estaba con mis amigos. ¿Qué tiene de malo? Diles que recojan mis cosas. Siempre te daba igual. Solo te interesaba tu planta. Sigue así. Y yo vivo como me gusta, está claro. Si mamá estuviera viva, me entendería. Basta. Ya estoy cansado de esto. Ahora vas a trabajar conmigo. ¿Tú me entiendes? Vamos, adelante. Película de Víctor Tatarsky. Perdidos en los bosques. Por la noche estaré en San Petersburgo. Lo de la discoteca, ya veremos. Hay que preguntar a mi papá. Aún no sé qué voy bueno, a hacer. Bueno, ya es hora de partir. Buen viaje, señor Alexei. Sí, ahora trabajo con él. ¿Cuándo piensa volver? Creo que pronto, así que no bajen la guardia. Venga más a menudo, señor Alexei. De acuerdo. Masha, al avión. Te dejo. Un beso. Hasta pronto. Adiós, tío Misha. Que estén bien. Saludos a San Petersburgo. Adiós. Vaya avión. ¿Dónde ha aprendido a conducirlo? Hace un par de años hice un curso. Dice que el avión es la única manera de controlar el negocio. Tiene cuatro plantas como esta en el noreste. Siempre trae a la hija, a Masha, sí, para educarla. Cuando se queda sola, se le cruzan los cables. Amigos, marcha, ya sabes. Además, la quiere acostumbrar al negocio. Vamos, a no ser que cojamos una gripa. Vamos. Mira, qué belleza. Me llevas a la discoteca. ¿Perdón? Iremos juntos. Y así conoceré tu vida. Vamos a entendernos mejor. Quiero saber cómo es tu vida. Estar a tu onda. Y para saberlo necesito hacer lo mismo. Papá, fíjate en el avión. Bueno, bueno. Es que quiero que nos comprendamos. Maldita sea. ¿Qué pasa? No entiendo qué está pasando. Papá. Soporta el timón. Lo tengo. Les doy uno.
habla Pegaso 306. Desnoy 1, habla Pegaso 306. Situación de emergencia. Falla de un motor. ¿Me oyen? Cambio. Preparen el aterrizaje de emergencia. Cambio. Pegaso 306. Entendido. Preparamos la pista. Papá, todo va a estar bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando? Papá, papá. Agárrate. Te amo mucho. Pegaso 306. Pegaso 306. Pegaso 306. Contéstenme. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Pegaso 306. Pegaso 306. ¡Está muerto! Sí. ¿Me permite? Valodia, ¿eres tú? Siéntate. ¿Un té? No, gracias. No tomé en la casa. O la conversación se la alarga. Nah. Amigo mío, ¿sabes? Búscame a... ¿Sabes a quién? A Krasov. Donde él se está escondiendo. Desde que se hizo guardabosque, no se oye nada de él. ¿Por qué? Tengo una orden del Ministerio de Defensa. Está formando un nuevo cuerpo especial para cubrir la brigada contra delitos económicos. ¿A base de fuerzas internas? Para apoyarlos. Así que estoy pensando a quién poner como jefe de grupo. Es buen profesional, pero no estoy seguro. Él a duras penas aceptará después de la operación. No me metas el dedo en el ojo con aquella misión. Lo investigaron y está todo claro. Pasó mucho tiempo. Él debe dejar de comerse el coco. Ya basta. Debe superarlo. Algunas heridas tardan en curarse, señor coronel. Está bien. ¿Puedo irme? Y yo lo voy a pensar. En lo demás, Krasov es una variante óptima. Sucedió a las 2:30 de la hora de Moscú. A bordo del avión con el director de la planta química de Ozersk, Alexei Toropilov, se encontraba su hija María Toropilova. Pobre niña. Se realizan trabajos de rescate con participación del helicóptero. Conseguimos telefonear al jefe de la operación de rescate, Dmitry Barchin. ¿Qué? La quería acostumbrar al negocio. Espera, deja escuchar. Hay resultados de la búsqueda. Hace unos minutos conseguimos detectar dónde ha caído el avión. Ahora nuestros especialistas trabajan allí. ¿Se sabe algo sobre el piloto y el pasajero del avión? De hecho, no tenemos esa información, pero supongo que al caer el avión se explotó. ¿Quiere decir que nadie se salvó? Yo no quiero comentar eso ahora.
Decidimos crear una comisión especial para investigar el accidente. Gracias. Ha sido el jefe de operación de rescate, Dmitry Barchin. Hoy, a las 14:30, cerca de Brusnichnoye. ¿Qué tal, señores expertos? ¿Han encontrado algo hoy? Cuéntenme. No oigo nada. ¿Hay alguien por ahí? Hay una fábrica de carpintería en Karelia. Y, según sabemos, tienen problemas económicos. Y el volumen de negocios anual, unos 20 billones. ¿20 billones de qué? ¿De rublos? Esto no nos da ni para pagar el internet. ¿Qué más hay? ¿Skov? Sí. ¿Planta de estructuras metálicas? ¿Volumen? El último año, 12. ¿Estás burlando de mí? Si el volumen anual es de 12, ¿cuánto será el beneficio? ¿Un millón? ¿Dos? ¿Tres? Eso lo ganan los taxistas en Moscú. ¿Me pongo taxista, acaso? Yo mismo, para no verlos aquí. ¿Ah? Les estaba enseñando. Atentos a las noticias. Lo del accidente del avión. Nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado que el director de la planta química ha muerto, ¿eh? Al trabajo. Al trabajo. Lepiojin. Necesito toda la información sobre la planta química de Oversk. Lo de siempre. Volumen anual. Beneficio neto. Valor contable. Número de personal. ¿Y quién duerme con la contadora? Lo espero dentro de 15 minutos. ¿Y usted a dónde va? Voy a Oversk. Coordina con los jefes de la planta para reunirnos con ellos mañana. ¿Entendido? Y tú, cambia de perfume. Es hora de terminar, Leona. Está oscuro. ¿Piensas buscar a la gente? ¿A quién? Nadie está vivo después de explotar el avión. Veo que solo le importa reportar a los periódicos. Y les vale madre lo que pasó, ¿verdad? Leonia, no empieces. No te metas conmigo. Tú mismo lo entiendes todo. Eso espero. ¿Entiendes? ¿Con quién estás hablando? Cálmate. Yo también puedo responder igual. Basta. Escúcheme y entienda. Vamos a continuar con la búsqueda. ¿En qué sentido? ¿Qué encontraremos en ese pantano? No dará resultado. Contigo nada da resultado. Igual, no dará resultado. Vete al diablo, tú. No, no, muchachos, es todo. Base Poleboy, base escucha. Terminamos ya, retírense. Acabamos, llévense a la gente. Necesito irme. Digo que necesito irme. ¿Estás sordo? Vete si te hace falta. Me tiene que ayudar. Me debe llevar ahí, donde el avión. Hay algo más que te debo. Ahí está mi padre. Después de la explosión, nadie quedó vivo. Mi papá es rico.
Lo era. Le pagaré. Soy Masha Toropilova. ¿Le suena? Hasta el próximo pueblo. Son más de 20 kilómetros. Es que el agua está allá. No se puede llegar por el pantano solo. Somos dos. No cuento contigo. ¿Cuándo se podrá ir? Creo que en 2 semanas o en un mes. ¿Cómo se llama? Vladimir. Vladimir. ¿Cuánto dinero quiere? Le pagaré. ¿Para qué necesito dinero? ¿Quiere decir que no quiere dinero? ¿Dónde está el pueblo? ¿Cómo se llega ahí? Deja la chaqueta. Adiós. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Papá! ¡Ayúdenme! Déjame. ¿A dónde me llevas? Suelta. Suéltame. Solo te pedí ayudarme. Déjame en paz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me toques. Déjame en paz. Quita las manos. No. No te atrevas. Por favor, no lo hagas. No sabes cuánto dinero tengo. Un rebaño entero de burros como tú trabaja para mi padre. Ven para acá. ¡No me toques! ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! ¡Ay, me duele! ¿Me oyes? Es bueno que te duela. Toma. Quítate los pantalones mojados.
Toma, come. Toma mientras hay. Necesitas comer para calentarte. ¿Qué es? Una culebra. Eres un tonto. Bébetelo. No quiero. Bebe, para no morir como un perro. ¿Cómo te atreves a hablar así conmigo? No me toques. Sí, es terrible, claro. Sí, la planta sigue funcionando. Hasta luego. Buenos días, Mijail Petrovich. Tiene una visita. ¿Qué visita? No sé, dice que tiene la cita. Interesante. Buenos días, caballeros. Disculpen mi visita temprana. Este es mi horario. Me llamo Grigori Marchenko. ¿Han escuchado de mí? Me suena su nombre. Soy inversionista. ¿Mijail Petrovich? Eso es. Me gustaría hablar con usted a solas. Este es el jefe de la seguridad de la planta. No tengo secretos con él. Entonces, vamos a empezar. En lo primero, quiero dar mis condolencias de todo corazón por el fallecimiento de su director general. He oído que el señor Toropilov era muy buena persona, pero no lo conocí y creo que era un buen profesional. Gracias. Y a usted lo quiero felicitar. ¿Y por qué? Con el ascenso. Según tengo entendido, toda esta planta, con varios millones de volúmenes, con unas centenas de millones de beneficio, con los equipos de la Tierra, es ahora suya. Pues, ¿me sirve un café, por favor? De momento soy interino. No, no se corte, señor Mijael. Nosotros entendemos cómo se hacen estas cosas. Según tengo información, fue único titular de las acciones de la planta. Y usted, como el director adjunto, tiene el derecho prioritario de comprar acciones por el precio reducido. ¿Es así? Posiblemente. ¿Qué es lo que quiere? Productos químicos. Productos químicos son mi pasión. Llevo un tiempo buscando una inversión en esto. Y por fin he tenido esta gran oportunidad. Es mi chance. No tenemos planeado vender las acciones. Así como está ahora, la planta está bien. Pero Mijail Petrovich puede estar bien ahora, pero puede estar después un poco peor. Además, es difícil llevar el negocio solo. A pesar de que tiene un buen jefe de seguridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Son números. Es la cantidad que pienso gastar. En efectivo o sin, me da igual. Además, usted se quedará con un buen puesto de jefe de planta. No. Entonces, tendré que gastar este dinero en jueces, en prensa, abogados, policía. Suelo ser sincero, señor Mijael. Esto se llama incursión. ¿Qué dice? En nuestro maravilloso país no existe incursión. Acabaron con ella. Hasta luego.
Sal de acá. ¿Y el café? ¡Que te vayas! Ya me voy. Recordé a este Makarenko. Hay gente muy seria detrás de él. ¿Y qué es lo que ofreces? ¿Soltar los brazos? Ni hablar. Pero es un enemigo muy peligroso. Dígame, le pido Jin. Entonces, ¿quieres saber con quién duerme la contable? No solo la contable. Recuerde los apellidos. Gordonstayev y Ibáñez. Estos dos son rivales principales. Busque información sobre ellos, relaciones y enredos. Estudie la historia de la planta e entérate qué dinero usaba el difunto Toropilov. A lo mejor la planta tiene deudas. ¿Y si tú, Lipiogen, escuchas qué es lo que ellos hablan por teléfono o por el correo electrónico? Te haré mi socio, Lipiogen. Lipiogen, yo te daré buena recompensa. Haré lo posible, jefe. ¿Cuándo va a estar? Yo no estaré hoy, me quedaré en Ozersk para encontrar algo interesante. Entendido, jefe. Envío del mensaje. Enviar el mensaje al número 320 y gano un BMW X5. Mensaje enviado. Llegó un mensaje del número 320 para ganar un BMW X5. No envíes nada. ¿Y qué crees, que soy un loco o qué? No hace falta nada enviar nada, tonto. A mí ya no me importa. Oye, perdóname por tener que meterte al pantano para sacarme. Lo siento mucho. Fue por los nervios. No importa. Sabes, tengo una idea. Tal vez te parezca tonta, pero... tengo un teléfono, pero no hay cobertura. Si pudieras mostrarme un lugar más alto, llamaría a los míos y me sacarían de aquí. Por favor. Vamos. Venga conmigo. No comprendo cómo vives aquí sin teléfono. Y yo no pregunto cómo vives tú. ¿Y por qué no? Hablas así con todo el mundo. Por cierto, acabo de pedir disculpas. No hay señal. Vamos. Sube. ¿Qué? Hay señal. Allá, arriba. ¿Podrías subir tú? No, sabes, no me gusta hablar con la gente. No hay. Bueno, tienes que subir más. Dios mío. Hay señal allá.
Madre mía. Estupendo. Venga, tío Misha, contéstame. Venga, tío Misha. ¿Aló? Tío Misha, hola. Hola. ¿Me oye? Tío Misha. Mashinka. Soy yo, tío Misha. El padre falleció. Sí, yo pensaba que tú también. A mí me salvó el guardabosques de aquí. Masha, rayos. Por aquí hay solo pantanos. No hay forma de salir. Ayúdenme, por favor. Tío Misha, por favor. Tío Misha. Ay, maldita. ¡Volodia! Hola amigo, ¿qué ha pasado? Ven a mi casa ahora. ¿Qué ha pasado? Jefe, tengo una noticia interesante. No me digas, ¿la hija? Sí, la hija. ¿Está viva? Sí. ¿Eso es bueno o malo? No sé, hay que mirarlo bien, Lepiujin. Aquí lo importante es pensar bien. Hay que pensar bien. Pensar bien. Gracias. Eso es a usted, Lepiujin. Jefe, parece que han empezado a hacer una expedición de rescate. Tenemos que hacerlo antes. Pero la pregunta es cómo. Ellos son muchos y yo uno solo. Si quiere, voy para allá. Estaré por la noche. ¿Tú qué eres conocedor de plátanos aquí? Es que yo... Mejor que no te asomes. Está bien. Señores. Disculpen, por favor. ¿Saben cómo encontrar al señor Igor Salomatín? ¿500 rublos? Mejor que no te vayas ahí. Créeme, no vayas ahí. Ofreció 500 rublos. Que le tomen por él. ¿Sabes dónde está Salomatin? ¿En Osiersk? ¿Quieres anotar? ¿O lo recuerdas? Lo recordaré. ¡Volodia! ¿Dónde has estado? Venga. Suéltame. Perdone. ¿Estás seguro que sea ella? ¿Y quién más podría llamar con el teléfono de Masha y su voz, diciendo que su padre ha muerto? Entonces, resulta que el guardabosques la salvó. Entonces, hay que ayudar a la niña. Es muy peligroso el pantano en noviembre. Atención. A partir de ahora estamos en estado de emergencia. Es posible la intrusión en el territorio. Por esto, no se permite presencia de ningunos ajenos o sancionados. Si aparecen, tienen que informar enseguida a sus jefes. Podemos usar las armas. ¿Las armas? Las armas. Depende de la situación.
¿Están listos? Sí. Adelante. Hace frío. ¿Por qué ha salido entonces? Ten. Ve a cenar. Así te calentarás. Con mucho gusto. Señor Igor, ha venido un tal Marchenko. ¿Marchenko? Me suena. Vamos a ver. Tráelo aquí. Recibido. Por aquí. Revisa fuera del territorio. Buenas tardes. Señor Igor, he oído mucho sobre usted y de Vasily Strijenov. ¿Strijenov? Lo recuerdo. Te ayudó con una base agrícola, un mercado. No, ¿qué dice? No, no, no tengo nada que ver con la agricultura. Soy inversionista de San Petersburgo. ¿Inversionista? A mí me interesa la planta química. Por eso estoy aquí. ¿Echaste el ojo a nuestra planta química? Sí. Buen pedazo para devorar. Sí, pero no es fácil. Podría prestarme un par de sus muchachos. No me gusta acomplejar a mi gente en vano. Además, ellos son muy caros. Lo sé, Igor Vladimirovich. Cuéntame. ¿Te escuchamos? Seguro ya sabe que el director general de la planta química falleció. Por supuesto que sé. Por eso vienes corriendo. Él estuvo en el avión con su hija. Claro que lo sé. La chica sobrevivió. Después del accidente, la salvó un guardabosques. ¿Quieres decir que los señores cabezotas se quedarán sin nada? Se quieren quedar con lo suyo. Y yo podré perder la ocasión. Y la chica se quedará como una reina. Esta Masha. ¿María? Me casaría con ella. Soy viejo ya. ¿O tú, Marchenko, tienes alguna otra propuesta? Creo que nos entendemos perfectamente usted y yo. ¿Qué es esto? Guisado de turrón. ¿Otra vez? ¿Tiene carne de turrón? No, no. Come. Dime, ¿por qué tú, joven y fuerte, vives en este rincón perdido? ¿No puedes encontrar trabajo en la ciudad? A mí me gusta vivir acá. ¿En serio? ¿Así de fácil? Sí, así de sencillo. Tengo la sensación de que no me dices todo. ¿Te escondes aquí? Escucha, señorita. ¿Por qué quieres saber todo al fin y al cabo? Espere un poco. Mañana vendrán por usted y estará en la casa con un baño caliente
hablarás por su teléfono caro y con sus caras amigas. Y te olvidarás de mí. No es cierto. Sí es cierto. Usted tiene su vida y yo la mía. No se cruzan de ninguna forma. ¿Por qué me estás gritando? Deje de molestarme ya. Vete a la mierda. Con gusto. ¡Hey, amigo! Oh, buenos días, señores. Pensé que me estaban engañando los ojos. No hay muchas visitas por aquí. ¿Dónde encuentro el guardabosques? ¿Guardabosques? ¿Aquí no está? ¿Cómo que no está? ¿Dónde está él? El Distrito Federal fue disuelto hace un año. Y el guardabosques también. ¿Está seguro? No, él seguramente está vivo, pero él vive en el bosque. ¿Usted lo está buscando? Así es, así es. Él vive lejos. Está bastante lejos. Y el camino no es fácil. ¿Ustedes son de Ozersk? Algo así. ¿Nos puedes dar un guía? Le pagaré. No te preocupes. Le pagaré. ¿Un guía? Sí. ¿Y por qué no? Le conseguiré uno. ¡Simón! ¡Hijo! Venga para la calle. ¿Y qué tal allá en Ozersk? ¿Igual que antes? Igual, igual. Venga rápido. ¡Simón! ¡Hijo! Eres de San Petersburgo, ¿verdad? Entendí enseguida que no eres de por aquí. Cuando me ofrecieron a trabajar con ellos, no pensé mucho. ¿Y por qué no? Antes, ¿qué hacías? Acabo de volver del servicio hace poco. Ahora me siento en los hombros de mi mamá. Antes practicaba artes marciales. Muchos colegas trabajan con el abuelo. Y me propuse por primera vez a ir con ellos. Cállese ya. ¿Qué dije de malo? Hablas tanto que ya me duele la cabeza. Bueno, está bien. Podemos entrar por aquí. Toma. Llévanos. ¿No te mojarás? ¿Qué te detienes? Vamos. Tengo miedo. Todos tenemos. Lo importante es cómo podemos abatirlos. ¿De qué tienes miedo tú? ¿De qué estás escondiendo?
de mí mismo. ¿Eres militar? Era militar. Moría mucha gente por mi culpa. Mucha gente buena. Y yo conseguí sobrevivir. ¿Y qué? Fui su comandante. Mi papá también era buena persona. Masha. Mi pierna. ¿Qué pasó? Creo que he torcido el pie. ¿Es aquí? Bueno, guía, ¿a dónde vamos? Vamos por el puente. ¿Están bien vestidos? Ahí está el pantano. Bien. Uy, veo de una vez que son gente seria. Así es, así es. Bueno, todos están listos. Sí. Adelante. Qué bueno está el clima, ¿verdad? Silencioso, sin aire. Sí. Ha caído la nieve. Es lo mejor para la caza de liebres. Hace mucho cazaste. No tiene el mismo gusto la caza. Antes que cualquiera se compra el arma y disparar sin pensar. Además, se quedan con pocos animales. Gracias a nuestra planta química, basta de estupideces. Allí. Oigan, jefes. Hay que descansar, llevamos 2 horas caminando. Mi mamá me ha hecho unas empanadas con col. Hay que decidir dónde paramos para dormir, porque el capitalino no llegará. El joven tampoco. Son la gente seria, ¿verdad? Sí, qué seria. Es mejor vagar con ellos por el pantano que agotarse en nuestra fábrica por 5.800. Pasa. Ya no hay peligro. Ya. Sostén. Un minuto, voy a orinar. Dale. Dame. Ayúdame. Compañeros. Ayúdame, ayúdennos, échenle una mano, ayúdenlo, ayúdenlo. ¿Qué haces? Tú mismo dijiste, si quieres llegar antes que los otros, no podemos perder el mediodía. Vamos. Es lindo cuando te llevan en brazos. No digas tonterías. Esto es salce. La corteza del salce contiene silicio, que tiene efecto antiséptico y antibacterial, y otros ingredientes que... No hables más.
qué? Oh, maldita. ¿Por qué ha caído tan lejos? Cállate. ¿Por qué me tengo que callar? No me apunté para tanta mierda. Lucy tiene razón. ¿Qué pasa, pichoncitos? ¿Se mojaron los pies y quieren volver con mamá? Con mi mamá no te metas. Si no, te parto la cara contra ese árbol. ¿Entendiste? A eso hemos llegado. Tal vez quieres que te deje aquí, para que no nos molestes, ¿eh? ¿O quieres que te haga un agujero más en la cabeza? ¿Eh? ¡Basta! Para que los demás aprendan cómo se debe hablar contigo, imbécil. Vamos. Pendejo. ¿Qué esperamos? El disparo. ¿No has oído? No escuché. No nos queda mucho tiempo. Dispararon desde allá. Si vamos directamente, nos meteremos en un lío con el pantano. Hay que parar y esperar hasta mañana. Pronto oscurecerá. ¿No has dicho que conoces estos lugares? ¿Y si te cargamos? Intenta. Bueno, olvídalo. Tenemos que acampar por aquí. Cuando la madre murió, el padre decidió que era por su culpa. Porque tenía que prestar menos atención al negocio y más a mí y a mamá. Nunca decía esto, pero yo lo sabía. Lo que tenía que hacer es apoyarlo. Yo... no se encontró a nadie más. Porque la amaba a mi mamá. Claro. Le debía apoyar. Y yo... me distancié de él. Lo abandoné. No sé por qué decidí que tenía que superar aquel dolor él solo. Pensar así fue más cómodo para mí. ¿Te imaginas? Fue más cómodo para mí. Siempre me hacía regalos. Siempre. Los aceptaba y me parecía eso normal. Cuando me regaló el coche, llevaba a pasear a mis amigas por ahí.
me parecían más familiares que mi padre. Más cercanas que mi propio padre. Yo... nunca quería estar con él. Cuando venía a casa, yo fingía que estaba dormida. Cuando me llamaba, no cogía el teléfono. Él... ¿Por qué no pensamos en nuestros queridos mientras están vivos? ¿Acaso es necesario perder a una persona para quererla? Ven acá. Ven. ¿Alguien sabe cocinar? Apártate. Oye, deja de masticar. ¿Acaso no me oyen? Vayan a ver qué hay detrás de la carpa. Miren. Su madre de verdad le cocinó empanadas. Lo cariñoso que es. Toma. Estamos vagando sin ningún sentido. Por culpa de este estafador, le apeteció usurpar la planta. Deberíamos mojarlo en el pantano. No vivía yo mal sin esta planta. ¿Y qué le decimos a Salomatin? A Salomatin no le importa nada. Y Salomatin vivía bien sin esta planta. No se dará cuenta. ¿Dónde has estado? He ido a orinar. Uno ya fue a orinar hoy. Toma, una empanada. ¿A dónde vas? Voy a preparar el desayuno. No se sabe cuándo aparecen tus salvadores. ¿Falta mucho? Yo qué sé. Pregúntale al joven. Así te ves mejor. ¿Qué pasa? He limpiado un poco. ¿Tienes algo en contra? No, es que...
No, es que no. Es que no estoy acostumbrado. Gracias. Gracias a ti. Por haber limpiado. Gracias a ti. Por todo lo demás. Hey, ¿hay alguien por ahí? ¡Ay! ¡Hola, perdida! ¿Qué lejos te has metido, Masha? ¿Tío Misha no ha venido? Bueno, debes disculpar al viejo. Tiene tantas cosas que hacer. ¿Y este qué? ¿Es tu salvador? Sí, es Volodia. Bueno, pues vamos a agradecerle al dueño. Bien, ¿cómo estás? Gracias. Bien, gracias. No hay de qué. De corazón, todo bien. ¿Qué están haciendo? Cállese. ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Cállese! ¡Volodia! ¿Por qué lo hacen? ¡Volodia! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No lo toquen! Jefe, ya le dimos las gracias. ¿Y ahora qué? Tírenlo al río. Llevémoslo. ¿Qué está pasando aquí? Deberías haberte estrellado en aquel avión. ¿Ves lo que pasa? ¿Qué? ¡Lo van a pagar! ¡Tío Misha sabe que estoy aquí! ¡Claro que sí! Por eso él me pidió que te dejara aquí. Para siempre. Creo que no le gustará dirigir la planta junto con una mocosa de 20 años. Que se quede quieta. ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Que el accidente fue una casualidad? Fue porque tu tío Misha estaba cansado de la limosna que le daba tu papá. ¿Pero mi papá y tío Misha eran...? Sí, viejos amigos, claro. Pero por esto no tiene importancia, hija. Adiós, Masha. Hola, Masha. ¿Quién es? Un amigo. Vamos rápido. En el bosque hay dos más. Nadie. Han matado a Volodia. Lo siento mucho. Tenemos que marcharnos cuanto antes. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Tiene un teléfono? Claro, claro, tenemos. ¿En dónde están? Simón, venga, Simón, venga, vamos, vamos. Ayúdeme. ¿Dónde está Masha? Se la llevaron. ¿Quién? Marchenko. ¿A dónde? Dime a dónde se la llevaron. A Osersk.
Diablos. Alce, ¿qué hay ahí? ¿Nos persiguen? Serán los que cargaron al Salvador. ¿Recuerda lo que dijo la chica? Los esperaremos. No hay sentido de arriesgarse. Vamos al frente. Vamos. Masha, no te preocupes. Sigo sin saber quiénes son. Somos amigos. ¿Cómo supieron que estoy en el bosque? Rastreamos al señor Vanier y la encontramos a usted. Qué bien salió, ¿verdad? ¿A qué sí? Ah, chicharra capitalina. ¿Quiere decir que me ayudan por nada? La niña no es tonta. Mira, es el carro de Vanier. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal? No parece. Tenía que regresar hace 3 horas. Llamó a la policía. Quizás mañana por la mañana. Vale. Vale. Yo mismo lo mandé para la muerte. ¿Por qué nos abandonaste? Hijo mío, no. Mi hijo. Discúlpame. Perdóname, hijo. Te mandé al bosque por el dinero. ¿Cómo ocurrió esto, Dios mío? ¿Por qué? Dios mío, no. Hijito. Mi hijo. Víctor. Lo siento, pero necesitamos mucho de su ayuda. ¿Conoce a alguno de ellos? Este fue el que habló conmigo y preguntó por el guardabosques y me pidió a mi hijo de guía y yo lo mandé a la muerte. Víctor, ¿quién de ellos es el guardabosques? No está aquí. ¿Cómo no? ¿Estás seguro? ¿Acaso no conozco a Volodia, el guardabosques? Él cada mes viene al pueblo para comprar una u otra cosa. Pero no está aquí, no. No está. ¿Dónde estamos? ¿A dónde me han traído? Vas a estar seguro aquí. ¿Qué dice? No me quedaré aquí. Llévenme a la policía. Suélteme. Adelante. ¿Por qué me traen aquí? Esperarás aquí un rato. Puedes gritar si quieres. ¡Suélteme! ¡Abra la puerta! Buenos días, Igor Vladimirovich. Hola, Grisha. Según entiendo, hubieron complicaciones, ¿verdad? Sí, tuvimos que usar el arma. Está muy mal. Está muy mal.
Grisha, ¿sabes? Al dinero le gusta el silencio. Y sobre todo al dinero grande. Pero no importa. La chica está con nosotros, ¿no? ¿Y qué? ¿Le hiciste la propuesta? Prefiero yo quedarme soltero. Mikhail Petrovich. Sí. Buenos días. Soy Marchenko. No puedo hablar ahora. Entiendo, pero debería. Sería que... Espere la llamada del señor Vanier. Es que yo lo sustituyo ahora. No entendí. Le explicaré. El señor Vanier y su gente ya no están presentes. Se perdieron en el bosque. Así que no tiene sentido esperarlos. Hay una buena noticia. He cumplido la tarea de Vanier. Masha Toropilova está conmigo. ¿Quiere hablar con ella o...? Para usted. María. Sí. ¿Cómo estás? No tengas miedo, te ayudaré. Déjeme en paz, tío Misha. María. ¿Qué te han dicho de mí? No tengo nada que ver. Y yo tampoco, Mikhail Petrovich. Esto es culpa de su amigo Vanev. Antes de morir, le contó a María cómo modificaron el avión de Toropilov. No tienen comprobantes. No necesito comprobantes. Solo dejaré a Masha ir a los cuatro vientos. Entonces no tendrán que esforzarse para sacarla. Pero también puedo guardarla conmigo. Tendrían que ser más consentientes con el tema de la planta. Piénsenlo. Si quiere que yo firme algo, de acuerdo, lo firmaré. Déjeme ir. María, María, sabes que no me gustan esas cosas. Y ahora firmarás los papeles. Y luego dirás que lo hiciste bajo presión. Y empezaremos de nuevo. No nos sirve esto. Es más fácil matarme. Es que ya no existes. Ni tú. Ni tu padre. Que descanses. Buenas tardes. Buenas. Señor teniente, han secuestrado a una persona. Es una chica. Se llama María Toropilova. La secuestró un tal Marchenko. No sé quién es, pero aquí está por interés de la planta química. Discúlpeme, ¿y usted qué es de la víctima? Quedan 10 minutos. Vámonos. Vámonos, sí, ya. Nikolaevich, ¿hay demandas para hoy? Pues, yo soy su... ¿Y qué le pasa? Es algo raro. ¡Agárrenlo! ¡Alto, alto! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, hermano? ¿Qué están haciendo? ¡Para! ¡Para! ¡Te muevas! ¡Quieto! ¿Qué es lo que están haciendo? No te muevas. Tome. Gracias. 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 Me ha llamado mi coronel. Tu amigo Krasov apareció. Hizo un gran baño de sangre en su bosque. Valodia. Es imposible. Es extraño que no le hayas escuchado nada. Ya llegó la policía judicial. ¿Qué te sorprende? Después de participar en operaciones, muchos quedan locos. No me digas. ¿Y dónde está ahora? En la comisaría, en Osiersk. Yo leí los protocolos. Parece que los asesinatos eran cazadores. Claro que no eran futbolistas. ¿Dónde está el sospechoso? ¿Quiere interrogarlo? No, yo quiero bailar con él. Está en mi despacho.
Buenos días. Diga sus condiciones. Es estupendo, Mijael Petrovich. Venga hasta aquí y hablamos. ¿A dónde iré? Le enviaré la dirección por un correo. Solo no olvide su milagroso sello. Tengo entendido que él siempre anda con usted en su bolsillo. Repito que no participé en el tiroteo. Ellos me atacaron a mí. Eso fue en defensa propia. ¿Qué defensa propia, Krasov? ¿Te confundieron con qué? ¿Con un alce? Repito, esta gente no vino a cazar, sino a secuestrar a la chica. Por la que sacaste del avión, ¿verdad? ¿Sabes, Krasov? Yo pensaba que solamente eras un loco chiflado. Que estabas viviendo entre los árboles e imaginándote como un dios del bosque. Y de repente vino gente. ¿Entiendes, Krasov? Gente normal. Vinieron nomás. Te molestaron a escuchar pájaros. Y de una vez pegaste el tiro a todos. Y ahora pienso que no era así. De hecho, no era así. ¿Y cómo era? ¿Y cómo? ¿Cómo se te ocurrió llenar el pantano de la sangre? Mientras charlamos aquí, matarán a la chica. ¿Quién la matará? Tú asesinaste a todos ya. Hubo un grupo más. Dios mío. ¿Qué grupo? No sé, no he visto. Basta, ya es suficiente. Entonces, ¿vas a negarlo todo? Entonces, tú quieres negarte, ¿verdad? Bien. Así lo escribiremos. ¿Cómo está? Aquí tampoco hay nadie. Rayos. Se fue por la ventana. ¿Qué ha pasado? Vayan para allá. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué? Se ha escapado el sospechoso ahora. ¿Quién? El asesino de 5 personas. Chicos, cuidado, tiene arma. Tal vez se fue por el bosque. Pasa por la izquierda. No, no está armado. Hola, comandante. Veo que no ha cambiado el carro en 3 años ya. Krasov, ¿qué está hablando usted? Estoy luchando por mi inocencia. No podrás escapar. Todos los policías de la región te buscarán. Dime, comandante, nuestros chicos no vienen a ti en los sueños. A mí me vienen cada día y noche. No fue mi idea. Explotaron todo el colegio y a todos los que estaban allá adentro. Fue una orden. Una orden. Y las órdenes no se discuten, ¿verdad? Entonces mi orden es: arranca. Pasa. ¿Entras o no? Mijael Petrovich, buenas noches. Buenas noches. Siéntese.
Bueno, primero quiero presentarle a mi gran amigo, Igor Salomatin. Encantado. Brindis por el éxito. Grisha, sírvenos. Ante todo, me gustaría aclarar los puntos y aclarar las cosas. Mikhail Petrovich, no soy el especialista en químicas. Por eso le ofrezco seguir en el puesto del jefe de la planta nuestra. Nosotros ofrecemos. Usted intentó apoderarse, y esto fue un gran intento. Siempre digo que uno debe intentar, y la buena suerte llegará con él. Pero fue fuera de su alcance, y así tiene una anécdota para contarle a sus hijos. Deje de charlar. Quería preguntarle, ¿qué ha hecho con el avión? Por curiosidad. Fue la gente de Vanev quien hizo todo. Ellos desatornillaron y atornillaron todo. Mikhail Petrovich, he preparado los papeles. Tiene que firmarlos. Después de que la planta pase a ser una empresa, luego a otra, y luego volverá con los nuevos socios y fundadores, y con usted. Y el puesto de director será suyo de nuevo. ¿Y qué pasa con lo de la chica? Quiero que este asunto se resuelva lo más antes posible. Vamos a resolverlo. ¿Y se podría resolverlo sin mí? No, amigo. Ahora estamos juntos en el mismo bote. Lo trajiste. Lo traje. Tranquilo, comandante, he comprobado. Qué bien. Se ve mi entrenamiento. ¿Supiste algo? Marchenko es de San Petersburgo. ¿Qué está haciendo en Oseres? No se sabe. Entonces, nada. No creas. El carro que no pudiste arrancar pertenece a la planta química. Le pedí a los compañeros detectar el teléfono del director, un tal Gornostev. Está ahora con Salomatin, ese viejo ladrón. La chica está ahí. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. De nada. Dime, Volodia, acabo de verme con Krasov. ¿Con Krasov? Oye, en eso sí tengo bastantes canas en la cabeza. Krasov no tiene culpa de nada. Pero él se metió en una guerra y le costará bastante sin nuestra ayuda. ¿Dónde él está ahora? Se ha ido a la casa de Salomatin. La chica sobrevivió del accidente y ahora está allí. Volodia quiere sacarla. Tanta información me vuelve loco. ¿Sabes qué? Llama a los policías. Es su responsabilidad. Señor coronel, tampoco estaremos con las manos cruzadas. Vamos a vigilar. Que no maltraten a nuestro hombre. En casa de Salomatin, dices. Sí, allá nos veremos. Mejor que me vaya.
Bueno, Mikhail Petrovich, venga. Tú lo empezaste, tú acabarás. ¿Y por qué esto? Que tus lacayos acaben. Tú eres mi lacayo, ¿está claro? Mátala. Venga, tío Misha. Dispara. Perdóname, María. Claro que lo perdono. Dispare. Dejen de charlar. No, no puedo. Marchenko. Hazlo tú. Oiga, oiga, ¿usted quién es? ¿Qué haces acá? A trabajar. Adelante, peterburguense. Disculpe, ¿qué quiere decir Igor? ¿O solo puedes ocuparte de los papeles? Sí, no tengo preguntas. Vamos, vamos, ¿qué esperas? Tengo que esperar mucho. Señores, policías. ¿Y tú quién eres? Volodya. Déjame ir. Déjame ir. Volodya. Todo está bien. Estás vivo. Pensaba que te habían matado. Esto no fui yo. No fui yo. Al frente. Veo el blanco principal. Listo para disparar. Fuego. Blanco destruido. Volodya. Querido, ¿qué pasó? Volodya. Coronel Priyanikov, en casa está nuestro hombre. Volodya, Volodya. Se ve en mi entrenamiento.
No has olvidado nada. Vamos.